Desafío de Vox. Les hablamos del único, del alto, del guapo, del bien tonificado. ¡Augusto Tim Castro! No, Augusto ya no. Augusto es para el regaño. Sí, sí. Hablan de Augusto y ¿quién es ese? ¿Quién es Augusto? Pero en tu casa, ¿quién te dice Augusto? Porque Tin es tu nombre artístico y todo el mundo, Tin, es fresco, es rápido, pero el Augusto es como para un regaño de la mamá, ¿o sí, no? Total, ¿no? En la casa, ni en la casa me dicen Augusto. Es más, mi niña de 3 años, Tin. ¿Qué? Papá Tin, todo el mundo Tin. Bien, Sandrita, pues, Tin, estaba en un tema de empresario muy fuerte, con muchos empleados, dándole a tu emprendimiento, y recibe la llamada de este canal de televisión para regresar al desafío. Primera reacción tuya fue como que, momentico, esa prueba ya está superada. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Cómo te empezaste a entusiasmar? Sí, no, lo primero fue cuando yo salí la primera vez del desafío. Yo dije, no, yo no vuelvo al desafío. O sea, eso es muy duro, muy duro. Y así me quedé. Y justamente el año pasado recibí la llamada. Mira, queremos que vuelvas como capitán. Y yo le dije, bueno, pero como capitán, pues, pero a participar, sí, capitán, pero a participar normal y puedes competir para ganar y de todo. Entonces dije, no, voy a ser un participante más y me va a tocar otra vez sufrir y de todo. Y entonces yo le dije, no, yo en este momento, pues, no, déjeme pensarlo, no les digo que no, pero tampoco les digo que sí, déjeme pensarlo, ya tengo familia. Es diferente cuando estuve en el 2016 que uno está solo y uno prácticamente no tiene nada que perder. Ya este año fui con familia, fui con una, ya tengo también una empresa que también pues, depende mucho, mucho de uno, una empresa ya que lleva 10 años y dije, déjeme pensarlo, pero fui, ya lo hablé con mi esposa, también la primera vez no era casado, lo hablé con mi esposa, coloqué las cosas en la balanza y sencillamente dije, bueno, son dos meses que dura la grabación, es una experiencia muy buena, que yo también digo que normalmente en la vida diaria, ya se nos vuelve todo paisaje, no valoramos nada, ¿cierto? Ahorita vamos a desayunar, normal. Ahorita almorzamos a las 12, normal. Comemos a las 8, no pasa nada. Y por la noche me acuesto y me acobijo y no pasa tampoco nada. Y me baño y no pasa nada. Y eso es lo que le enseñan en el desafío, a valorar eso, a valorar el agua, a valorar cada bocado. Y yo dije, pues por eso quiero ir a volver a vivir la experiencia porque uno aquí se vuelve cómodo. En el todos, normalmente, la mayoría de personas vivimos una vida demasiado cómoda y no estamos hablando de lujos, estamos hablando son de necesidades básicas que las damos por hecha. Entonces yo dije, por eso voy. Lo segundo que me motivó a ir fue que dije, bueno, capitán, a liderar un equipo. Y eso es lo que yo he hecho en mi vida, los últimos 5 años de mi vida. Crear equipos de alto rendimiento, sacar lo mejor de las personas, valorar las diferencias. Yo dije, qué bacano poder hacer eso en el desafío y mostrarle al mundo que independientemente de las diferencias, todos tenemos nuestro lado bueno, de que puede ser un equipo unido y sin peleas, un equipo que se apoye en las buenas y en las malas. Entonces fueron esas dos cosas las que me llevaron a cambiar la decisión, de decir de no vuelvo a un desafío, a volver a un desafío. Ay, ay, ay. Es muy interesante lo que estás diciendo porque, no sé, los seres humanos a veces necesitamos de esas pruebas duras para tener esas peluqueaditas de ego, le digo yo. Pero bueno, tú lo veías también como una necesidad porque ya se te había olvidado un poquito ese paso y esas como sensaciones de humildad con las que se desprende uno después de un reality. Pero tú aquí también te diste cuenta que habían muchas diferencias de pasar de estar en una playa al box. ¿Cuáles fueron esos retos con los que te encontraste que dijiste, wow, esto está un poco más complicado hoy? Bueno, Sandra, mira, mencionaste algo de primero que yo pienso que es de las cosas también como que más, las lecciones más grandes que me dejó el desafío y fue que efectivamente el desafío le da a uno unas lecciones de humildad, literalmente, ¿cierto? Porque aquí muchas veces el ego se sube y de todo. Pero sucede algo y es que tú sales, todos los que vamos al desafío, salimos con, yo digo que una sensación de la verdadera felicidad porque valoramos todo y no cogemos lucha con nadie, todo el mundo sale mansitico, así les digo yo. Pero sucede algo que llega uno y sale y las redes y la fama y uno pasa de estar aquí súper tranquilo a ese ego súper difícil de manejar, súper. Y yo también dije eso, qué bacano, voy con el objetivo de salir y mantener esa sensación y en eso estoy trabajando porque, ojo, no es fácil y yo quiero decir algo y es cuando la gente juzga a los famosos que porque se vuelven creídos, que porque todo, yo digo, no es fácil, es que cuando la gente dice, es que yo sigo siendo el mismo, cuando yo cuando consiga plata y fama yo no voy a cambiar, es muy, sí es posible, pero es demasiado difícil
y yo personalmente estoy en ese trabajo de mantener esa sensación que me, con que salí del desafío, pero no es fácil manejar ese ego. Y las diferencias del desafío de box con las playas son muchas. En las playas había algo y era que vos podías hacer lo que fueran las playas, podías, si habían cacos coger, si habían animales cazar, ya no, ya las casas son diseñadas en este de box, literalmente son cerradas para que vos no puedas salir de la casa y literalmente... Ni bajar un manguito, ni comer nada. Ni cazar una rana, una iguana, alguna cosa, yo no como eso, digo yo, en la supervivencia. No se puede nada, entonces está diseñada para literalmente... ¿Aguantas hambre o aguantas hambre? Nada, ni un bocado de nada de lo que dice Marcelo. No estoy promoviendo el consumo de este tipo de especies. Simplemente digo que en estos desafíos, sobre todo al principio, cuando se llamó Expedición Robinson, era como diferente, ¿no? Como que tenías que cazar tu comida, etcétera. Pero yo quiero detenerme en otro factor que fue determinante para que dijeras sí, Tim. Y es tu espíritu competitivo, que eso no viene de ahora, que eso viene desde muy pequeñito. Competir, ganar, estar en una carrera de bicicleta, en fin, ya vamos a profundizar en ese tema, pero ese espíritu de competitividad también se te alborotó un poquito. Total, Marcelo. Y fue que yo me retiré del alto rendimiento de la competencia en el 2015, me dejé de hacer CrossFit y la última competencia que tuve básicamente fue el desafío del 2016. Y desde eso ya llevaba 5 años sin competir, donde ya pasé de entrenar 4 o 5 horas al día de todo a hacer una hora de ejercicio al día nada más por sentirme bien, claro, más que por verme bien. Y también fui, pues, pucha, yo ya no tenía eso en mis planes de vida, pero la competencia es algo que está ahí adentro de uno. Sí, es un bichito. Y qué bacano volver a sentir esa sensación de competencia. Tim, cuando tú tenías 8 añitos de edad, tuviste que pasar por una situación muy complicada, muy difícil, donde tenías que enfrentarte también a dormir mal, a tener hambre, pero bajo unas circunstancias completamente diferentes que te llevaron tal vez a recordar eso en estos momentos que estuviste enfrentado a estas pruebas. Cuéntanos de esa historia que también tiene mucho que enseñarnos. Sí, Sandra, bueno, fue un secuestro a los 8 años. Y es muy similar al desafío, sino que no tiene libertad. En el desafío al menos sabes dónde estás, tienes gente y sabes que vas a volver. En el secuestro, literalmente, la incertidumbre más grande es tú no sabes si vas a volver a la vida. Wow. Pero es una situación muy, muy, muy similar y literalmente es que le enseña a uno a valorar todo y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Yo digo, fue una experiencia muy dura porque estaba muy chiquito, pero desde los 8 años, literalmente, aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida, como la comida. Yo desde los 8 años, 9, me como lo que me sirvan en la mesa y no dejo absolutamente nada. Entonces, sin renegar, ¿no? Otra vez lenteja, otra vez arroz, otra ¿no? vez, lo que hay. Comida. Entonces, como todo en la vida, yo pienso que esas situaciones más difíciles son las más duras, pero son las mejores, los mejores maestros de la vida. Pero lo contaste ahí, abriste tu corazón con tus compañeros un poco para darles ánimo en esos momentos en que ya estaban a punto de tirar la toalla y decían, Dios mío, esto es duro. Y vos decías, no, duro es un poco lo que yo viví. ¿Cómo un niño de 8 años va creciendo con esa experiencia tan traumática y no queda peleando contra la vida, Tim? ¿Cómo te reconcilias con la vida? ¿Cómo perdonas de pronto a esas personas que te hicieron ese daño? ¿Y cómo vemos a un tipo hoy calmado, maduro, tranquilo, amoroso? ¿Cómo se hace ese cambio de chip? Mira, en estos días fui a una empresa muy grande de Medellín, muy, muy, muy grande, muy conocida, y el dueño, que ya murió, había en la entrada de la empresa, decía, a problemas grandes, soluciones sencillas. Y me acuerdo que eso fue lo que pasó cuando yo me secuestraron. Yo salí del secuestro y salí pues muy asustado cuando me liberaron. De una me mandaron al otro día donde un psicólogo, porque pues quedaba, las personas que los secuestran quedan con traumas psicológicos, es lo más normal, ¿cierto? Delirio de persecución, y efectivamente yo salí un poquito asustado, pensaba que me volvían a llevar. Entonces fui donde el psicólogo. El psicólogo me atendió 2 citas, ¿cierto? Pero sucede algo, cuando yo salí, lo primero que me dice mi papá cuando me ve, me dice, hijo, toma esto como una experiencia más de vida. Así sencillamente me dijo eso. Y yo, ok, fui donde el psicólogo, y yo al psicólogo, cuando el psicólogo me trató, yo simplemente le dije, no, esto es una experiencia más de vida. El psicólogo me atendió 2 sesiones, y cuando me llevó otra vez a donde mis papás, después de la segunda sesión, y me dijo,
el niño está bien. Ah. Él tiene muy claro que esto es una experiencia más de vida. Y algo bien, bien bonito. Uf, ahí. Estoy erizado completamente. Y es que los niños creen, los adultos no. Y yo creo que si hoy me secuestran, quedaría con muchos más traumas de los que quedé, que no quedé con ninguno. Porque el niño cree, y fue muy bonito cómo le creía a mi papá lo que él me dijo, y es, mijo, una experiencia más de vida. Punto. Así de sencillo. Una situación tan grave, ¿cómo puede tener una solución tan sencilla? ¡Wow! ¡Ay, qué bello, don Augusto! Un abrazo para él. Y es que definitivamente la red familiar es importante, la fortaleza mental y de espíritu que desde pues muy pequeñito tú tenías muy bien marcada. Porque es que, además, desde los 5 añitos, tú niño, ya eras un tremendo deportista. ¿Qué es esto? La disciplina y el talento, fortalezas en ti que te llevaron a tener 6 campeonatos mundiales de BMX en el bolsillo. ¿Cómo arranca esta historia y cómo llega la bicicleta a tu vida? Bueno, la bicicleta llega, aprendí a montar a los 4 años y una como que de esas cosas que encuentra uno la pasión, ¿cierto? ¿Por qué la pasión? Porque yo aprendí a montar en bicicleta y a la semana ya estaba haciendo piques, saltando muritos. Instintivamente. Instintivamente. Entonces como que a los 4 años encontré sencillamente esa pasión. Y efectivamente me vio un amigo de mi papá que tenía los hijos en bicicross y dijo, él tiene madera para eso. Me llevó mi papá a las pistas a competir, gané la primera competencia, yo sentí que era lo mío, pues no sentí, pero hoy uno ya que es más consciente se da cuenta que uno sencillamente le dio a lo de uno, a la pasión. Mi papá se motivó también pues al ver que gané la competencia y ahí empezó esa carrera que duró hasta el 2012. Fueron casi 20 años de carrera deportiva en bicicross. Wow. Y así fue que comenzó eso. Y ahí el mensaje que deja esta historia del bicicross es que cuando uno encuentra la pasión, todo fluye y todo es más fácil y uno no tiene que trabajar ningún día de la vida. Y sencillamente encontré esa pasión que me duró casi 20 años. Pero esa pasión y ese talento innato, natural, de ese team pequeñito que ya hacía ¿cómo se llama eso? El canguro, y le pegaba al andén con la llanta trasera. tenía que tener una disciplina y tenía que tener unos mentores que te dijeran, hey, esto es tantas horas al día, esto hay que hacerle así, hay unos ejercicios. ¿Cómo reaccionaste también instintivamente ante la disciplina? Porque una cosa es hacerlo ahí instintivamente y correr y gozar, y otra cosa es ya someterse a un entrenamiento como tal. Total, Marcelo, yo pienso que eso que acabas de decir fue de las cosas que ha marcado mi vida y que la seguiría marcando por el resto de mi vida, y fue que desde muy niño entrené con Jorge Wilson Jaramillo, que es el mismo profesor de Mariana Pajón. Ah, bueno, es un sí, mentor, ¿no? Y también sacó una medalla, la medalla de Carlos Oquendo. Yo creo que es el profesor que más medallas olímpicas ha tenido en la historia de Colombia. Y él desde niño pasaron dos cosas bien, bien particulares con esa parte de la disciplina. Y fue que lo primero fue que desde los 7 años, ya después de que llevaba 2 años de hacer deporte, yo era un niño muy bueno, pero siempre que llegaba a la hora de la carrera, a la hora de la final, se me zafaba un pie, me caía, no ganaba. Algo, ¿cierto? Pasaba. Algo pasaba. Y alguien le dijo, papá, llévalo donde un psicólogo deportivo, que los deportistas de alto rendimiento, porque yo estaba perfilado para ser deportista de alto rendimiento, entrenan el cuerpo y también entrenan la mente. Entonces, primera lesión que para mí marcó mi vida, la seguiría marcando, la mente, no es solamente el cuerpo, sino también el entrenamiento mental. Empecé efectivamente a entrenar la mente y me empezó a ir mucho mejor, empecé a ganar carreras internacionales, gané mi primer mundial a los 8 años. Uy. Después de entrenar la mente, y ahí eso marcó. Y la otra cosa que me marcó en mi vida fue que mi profesor me dijo, si tú quieres ser el mejor, tienes que ser el que más entrenas, tienes que ser el que más cosas hagas, y efectivamente me enseñó lo que fue la disciplina. Y eso es lo que he hecho en mi vida, simplemente entrenar la mente, trabajar con disciplina. Eso fue lo que me llevó a lograr los 6 títulos mundiales, me llevó a unos olímpicos, me llevó a ser campeón nacional y top 3 de Latinoamérica en CrossFit, me llegó a llevar a la final de un desafío y me lleva a tener lo que tengo y lo que soy hoy, la disciplina y el entrenamiento mental. Y yo personalmente, como te digo, me marcó mi vida porque yo pienso que las personas que tenemos disciplina logramos prácticamente casi todo lo que nos proponemos en la vida, sea personal, sea laboral, sea familiar, sea deportivo. Ay, Tim, nos estás dejando una cantidad de mensajes.
a los papitos, por supuesto en la educación de sus hijos, y a los chiquitos que también se pueden motivar con esta historia. Y es que sin duda alguna cargaste una bandera muy alta. Fuiste el primer colombiano en demostrar a nivel internacional cómo estaba el bicicross en Colombia. Y además el primer colombiano en convertirse en profesional en esta disciplina. Tú la nombraste. ¿Qué? Y ella está aquí porque reconoce tu trabajo, tu talento, tu disciplina, te admira mucho y por eso aparece en este momento. Vamos a ver. Hola Tim, ¿cómo estás? Seguro que lleno de reconocimientos y mensajes muy lindos porque tú eres una persona así, una persona ejemplar, una persona a quien le debo mucho, como todo el mundo le digo, un gran mentor, un pilar para nosotros y una persona a seguir, primero en la Selección Colombia de bicicross, con todo tu profesionalismo y ganas de ser un campeón íntegro, y después con todos tus proyectos personales, con Power Club, con todo lo que quieres hacer, que lo sacas adelante, y sobre todo un gran papá. Un abrazo muy, muy especial, te quiero mucho, te debo mucho, te agradezco por todo lo que has hecho por mí, por mi carrera y por mi vida. Gracias, María. Gracias, María. Esto, Dios mío, qué privilegio para hoy, para ella también, ¿no? Total, yo cada vez que escucho a Mariana, como que encuentro sensaciones... tengo sensaciones encontradas porque lo primero fue pues que la vi crecer y conozco su proceso y la conozco desde niña y pues soy muy allegado a ella, pero es una doble campeona olímpica, que eso en el mundo hay muy poquitas personas en el mundo que hayan ganado dos medallas olímpicas y que pues, uno escuchara a una doble campeona olímpica diciéndole eso, por más que uno la haya visto crecer, lo llena de orgullo, me llena de orgullo y a veces me quedo como sin palabras cuando ella dice las cosas como que, ¿y yo qué le digo a Mariana? Claro, no, sí, son sensaciones encontradas, pero ella habló y fue clarita en lo que dijo. Por ahora me quiero detener en el punto de la mente, porque la mente no solo aplica, el entrenamiento mental del que hablaba Tim, no solo aplica para el deporte, aplica para la vida, para la familia, para los emprendimientos, y hay unos pilares que vamos a desarrollar con el Tim que los tienes claritos y quiero que los compartas con la familia Bravísimo, Tim. Sí, sí. Bueno, como dijiste, Marcelo, la mente, personalmente, estoy totalmente convencido de que la mente es lo que hace la diferencia entre los que logramos las cosas y los que no las logramos, literalmente. Y hay tres cosas para mí que son fundamentales a la hora de uno lograr lo que quiere. Lo primero es creérsela. La confianza. La confianza. La confianza es te la tienes que creer, sí. ¿Cierto? Lo segundo es esa disciplina. O constancia, como le quieras llamar, que es trabajar con disciplina, constancia, pase lo que pase, porque hay momentos de que va a ser muy fácil hacer las cosas, ¿cierto? Va a ser muy fácil levantarse a las 5 de la mañana o lo que te propongas, y van a haber días en que va a ser muy difícil hacer lo que te propusiste. Entonces, en esos días difíciles es mantenerte constante, constante, constante. Y hay dos cosas que van también de la mano, adelante, pero quiero mencionar dos, y es la parte de la pasión. Tienes que encontrar eso que te llene de fuego, pero cuando tú encuentras la pasión no vas a tener sacrificios, literalmente, ¿cierto? Y lo otro también es mucho manejar esa parte de la humildad. Sí. ¿Por qué? Humildad para no subirte cuando lo logres, ni para bajarte cuando no lo logres. Hay un concepto de humildad y es, humildad no es ser menos, es mantenerte ahí. Cuando logres algo, mantenerte ahí. Y cuando no logres algo, o te ataquen, o tengas un momento difícil, tampoco mantenerte deprimirte, ahí. Mantenerte ahí. Yo pienso que con eso uno puede lograr lo que se proponga en la vida. Tim, yo te escucho y es que tienes todo de conferencista. Sí, sí, es un coach. Te has convertido en un coach de entrenamiento, sí, físico, personal, espiritual, mental. ¿Has pensado en explorar esta parte o ya la estás desarrollando? Sí, sí, yo vengo dando conferencias. Hay algo muy bacano y es que yo salí del colegio, terminé el colegio y yo me dediqué a hacer mi carrera profesional como bicicrossista. Cuando salí, mis papás me dijeron, bueno, hijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar o qué quieres hacer? Y yo, no, yo quiero dedicarme, yo quiero ser profesional en mi deporte. Me fui a Estados Unidos y me volví bicicrossista profesional y el deporte fue mi universidad y el deporte fue lo que me enseñó a vivir. Y me enseñó esos principios que son los que sencillamente plasmé en la conferencia y son aplicados para todo en la vida. La parte personal, la parte laboral, la parte familiar, todo eso. Y empecé a dar esas conferencias en el 2011, ya hace 10 años. Y,
y esas conferencias las doy basadas como en vivencias personales. Entonces son cosas que ensayo personalmente, vivencio, y sencillamente veo que funcionan y se las comparto a la gente por medio de las conferencias. Claro, y para hablar en público también se necesita un entrenamiento, ¿no? Una fuerza. Me imagino que te has preparado para eso, de pararte en el escenario, porque te vemos aquí tranquilito, pero te sale ese fuego a la hora de las conferencias, ¿no? Sí, claro, como todo en la vida uno tiene que ser mejor. Ahorita, escuchando cuando empezaron, decías algo, Sandra, como de tenemos que ser mejor cada día, debemos, pues trabajemos para ser mejores cada día. Ese tatuaje lo tengo yo acá, que dice Kaizen, y es hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Y efectivamente, como decís, Marcelo, pues también empecé eso porque sentí que era mi pasión compartir con la gente esas experiencias, y me he preparado para hacer conferencias, hablar en público, manejar la parte del escenario. Claro, también yo pienso que uno tiene que prepararse para poder mejorar en todo. Eres un líder natural y a ti eso te queda muy bien, además que con toda esa trayectoria pues tienes todo el derecho y la voz para hacerlo. Pero ¿cómo te va en el liderazgo con estas chiquitas que seguramente ponen a vibrar ese corazón más de lo normal? También hay que tener un liderazgo especial con ellas y generar una disciplina y todos estos mensajes que nos impartes a nosotros. ¿Cómo te va en esa familia maravillosa que tienes, Tim? Sandra, espectacular, espectacular. Y algo que me ha enseñado, la mayor tiene 3 años, tengo 2 niñas, y la menor tiene 9 meses, y han sido mis mayores jueces de liderazgo, así ¿Salud? Diría yo. ¿Por qué? Porque literalmente lo que he aprendido es, llevo muchos años trabajando el liderazgo, pero las niñas me han enseñado que realmente lo que es ser un líder real y un líder verdadero es con los hijos. ¿Por qué? Porque no los puedes engañar. Un hijo no los puedes engañar, es como un líder. Muchas veces creemos que porque estamos en posición de líder o de jefes, tenemos mucha autoridad o podemos hacer lo que queramos, y resulta que eso no es así. Un líder tiene que ser de corazón y tiene que ser muy real y muy auténtico y muy coherente con lo que dice y hace. Y eso es lo que me han mostrado otra vez mis niñas, porque mis niñas, aunque uno es el papá y uno cree, yo soy el papá, ¿cierto? Si tú no eres un papá que enseñas con el ejemplo, no las puedes engañar, porque tú les dices una cosa y le muestras otra, y ellas van a coger lo que tú les con tu ejemplo, más que lo que tú les dices. Entonces, para mí las niñas han sido unas jueces, pueden decir, unos jueces reales de liderazgo. En esa parte, pues, hablando de liderazgo. Y los niños, las hijas para mí pues son lo mejor de la vida. Les sacan a uno lo mejor y también esa otra parte, son como esos extremos. Los hijos a uno lo muestran lo mejor de la vida y también le muestran ese lado claro. difícil de la vida. Te confrontan, ¿no? Te miran a los ojos y te dicen cosas. Yo quiero detener algo que dijiste porque es interesante. A veces como papás sentimos, no sé si es algo del macho o algo heredado de otras generaciones, pero bueno, yo a mi hijo le doy comida, le doy estudio, yo cumplo con lo mío, pero nos olvidamos de esos momentos de calidad, de ese compartir, de ese jugar al caballito o de ese ir a pasear por una vereda. ¿Cómo lograr ese equilibrio de sí responder como proveedores de la casa, aunque la mujer también trabaja y aporta, pero también darles esos momentos que son los que quedan para toda la vida, Tim? Total, Marcelo, dices, hay cosas muy poderosas. Lo primero es la relación con la mujer. En realidad, para sacar un hogar adelante, lo ideal, no es lo único, pero el mejor equipo es la mujer. Siempre. ¿Cierto? O sea, que aporte, que aportemos ambos económicamente o que alguien aporte de pronto más económica, pero la otra aporte más en la parte administrativa del hogar. Pero la mujer es la pareja, sí, inseparable para poder sacar un hogar adelante. Y con los hijos, mencionaste algo de que sí, normalmente los papás, independientemente de que sea papá o mamá, somos los proveedores de los hijos, pero hay algo que yo veo que pasa mucho en los papás o que decimos mucho los papás, y es que pues, yo a mi hijo les he dado todo, no les ha faltado nada, la mejor universidad, miren que tienen carro, no les ha faltado nada, les doy paseo, les doy de todo, los visto, les doy comida, no les ha faltado nada. Y mire cómo me pagan los hijos. Y yo digo,
eso es una obligación que tiene uno cuando decide tener hijos. Claro. Eso es una obligación, darle lo mejor que pueda, que esté a tu alcance, la mejor educación que puedas, el mejor transporte, la mejor comida, la mejor ropa que pueda, que esté a tu alcance. Pero eso yo creo que es una obligación, sí, eso de un papá. Eso ya se sabe, eso es eso ahí. No es como, eso no es para... Eso es lo mínimo que un papá le tiene que dar a un hijo. Yo pienso que lo que realmente vale y es valioso que un papá le pueda dar a un hijo, lo que más vale es tiempo y de calidad. Y eso en realidad lo tenemos todo. Ahí no tenemos... Disculpas, es que yo no tengo plata. No, tiempo lo tenemos, lo podemos sacar todo. Y yo pienso que eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en la crianza de los hijos. ¿Cuánto tiempo de calidad le estás dedicando a tus hijos? Momentos, experiencia, juegos, ir a recoger una hortaliza, qué sé yo, Sandrita. Cosas pequeñas que a lo mejor no cuestan mucho dinero, pero que van a quedar marcadas en sus corazones. Pues Tim, como líder, como capitán de ese barco, yo pienso que lo está haciendo muy bien, pues porque es su proyecto de vida. O que lo digan sus tripulantes. ¿Qué? Escucha esto. A ver. Hola papá, te amo, chao. No, hola papá. Chao. Hola mi amor, ¿cómo estás? Estamos aquí las tres junticas para decirte que te amamos mucho, que estamos súper felices de tenerte en nuestras vidas, que eres un padre excepcional, un esposo supremamente dedicado. Gracias amor por toda tu entrega. Te amamos mucho. ¿Cómo se dice? Despídete de papá. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. ¡Ay! ¡Qué pincel! No, de hecho, ahí a mí me muestran eso y qué sorpresa. Me toca mucho el corazón. Como yo digo, o sea, la familia es un regalo muy grande y cuando uno en realidad lo se compromete con eso, es lo mejor de la vida, como digo yo. Ay, Tim, pues qué alegría para nosotros como familia Bravísimo que... Detrás de ese cuerpazo, de esa estatura, de ese hombre fuerte, guerrero, competidor, haya este algodoncito de azúcar, este hombre tierno, este hombre sensible. Ese osito de peluche. Ese osito de peluche. Estamos felices con tu presencia, nos dejas grandes enseñanzas, Tim, sobre todo en un tema específico y es no obligar de pronto a los chicos que quieren dedicarse al deporte a estudiar una carrera ya. Porque eso puede distraer ese camino. Ellos pueden hacer su carrera, como muchos futbolistas que lo hacen, empiezan pequeñitos, hacen su carrera a los 39, 38 años, se retiran y ahí pueden estudiar. Nunca es tarde para hacerlo, Tim. Yo quiero que le dejes un mensaje a la familia Bravísimo con respecto a ese tema o al tema que quieras, por favor. Sí, total. No, yo pienso que lo mejor que cualquier ser humano puede hacer es hacer lo que le apasiona. Y cuando uno hace lo que le apasiona, va a lograr grandes cosas en la vida, materiales y no materiales. Va a ser feliz antes de todo. Y la parte material, cuando uno hace lo que lo apasiona, también va a conseguir muchas cosas en la parte material. Y no solamente es el estudio. Si, esto es muy personal. Si te gusta el estudio, estudia lo que te gusta. Si no te gusta el estudio, te gusta el deporte, haz lo que te gusta. Si te gusta la música, haz música. Si te gusta inventar cosas, inventa cosas. Pero el mensaje que yo le dejo a todas las personas es hagan lo que los apasiona. Uno lo siente aquí y cuando uno hace lo que uno siente aquí, está condenado al éxito. Así de sencillo. Ay, Tim, pues seguiremos tus pasos a través de tus redes sociales. Ahí las teníamos como @TimCastro19 para que lo sigan y también para que conozcan de tu emprendimiento Power Club, donde estás regalando muchos mensajes también positivos de estilo de vida para todos los que te siguen. Un abrazo grande para ti, gracias por atender este llamado y pues no te mereces menos que este gran y enorme ¡Bravísimo! Para ti, Castro, mira, no lo conocía personalmente y me has dejado una grata impresión, Tim. Muchísimas gracias, mi hermano, gracias, bienvenido. Hermano. Esta es tu casa siempre acá. Todo está desinfectado, todo está con las medidas, Tim. Y bueno, Moni Molano tiene más información hasta ahora.